Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, le damos la bienvenida a esta nueva cápsula informativa llamada Datos Bancoex, un espacio para abordar todo sobre el comercio internacional de nuestro país y, por supuesto, la importancia del mercado fuera de nuestras fronteras. Soy María Gabriela Rodríguez y estaré con ustedes en esta oportunidad acompañada de Guillermo Gabriel Lara Toro, presidente del Exim Bank de Venezuela. Guillermo, un placer. Igualmente, qué bueno tenerte con nosotros acá, María Gabriela. Gracias, Guillermo. Importante es conocerte, saber quién eres. Cuéntanos un poquitico de ti para empezar. Yo soy economista de la Escuela de Economía de la Universidad Central. Fui representante estudiantil durante mucho tiempo en la escuela. Soy profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central. Y pues sí, un estudiante, espero yo que permanente. Tengo ya dos especializaciones, una maestría y estoy en la segunda maestría, que es el mismo camino de doctorado. ¿Qué es para ti, Guillermo, para usted, joven, en este caso presidente de Bancoex, esta institución? Bancoex es una institución financiera de desarrollo especializada en las exportaciones. Es lo que llamaríamos el Exim Bank de Venezuela. Un Exim Bank es una figura de desarrollo económico que por lo general cada país tiene uno. Bancoex es el de Venezuela y pues es el encargado, además de como institución financiera, de promover las exportaciones en Venezuela. Entonces, en el caso de Bancoex, tiene el rol de institución financiera y también el rol de agencia de promoción. Si tuvieses que definir esa palabra, Exim Bank, ¿cómo lo definirías? Es un banco que va específicamente orientado a impulsar exportaciones, o sea, los financiamientos que da como institución financiera son a proyectos de exportación a exportadores o a potenciales exportadores. Eso es lo que hace un Exim Bank. En este sentido, Guillermo, ¿cuál es el balance que nos puedes hacer a propósito de que Bancoex cumplió el pasado 12 de julio 25 años al servicio de las exportaciones? Bien, como dije, este es un banco especializado en la promoción de exportaciones. Entonces, todos los financiamientos que hace son en divisas. A lo largo de estos 25 años, Bancoex ha financiado más de 2.400 millones de dólares. En los últimos años también ha tenido operaciones en euros y en euros ha financiado unos 160 millones de euros también. Pero además de esto, tengo que explicar aquí un poquito la elasticidad de las exportaciones no petroleras del país ante las financiadas por Bancoex ha sido hasta de 15.3. Eso significa que por cada contenedor directamente financiado por Bancoex, hasta 15.3 contenedores se multiplica eso en la economía, en las exportaciones de Venezuela. Tenemos que agregar otro dato, que es que el porcentaje de las exportaciones no petroleras financiadas por el Banco de Comercio Exterior es de 3% en promedio durante todos esos 25 años. Eso significa que directa o indirectamente, en el momento máximo de influencia de Bancoex sobre la economía nacional, el 45% de las exportaciones no petroleras venezolanas fueron impulsadas por el Banco de Comercio Exterior. Entonces, es bien considerable y no es poca cosa. Podemos decir que Bancoex ha sido tradicionalmente el motor de las exportaciones no petroleras en Venezuela. Ahora, Guillermo, se dice fácil, mas no lo es, ¿cierto? En 25 años, pero ahorita estamos en una época atípica. ¿Cómo hizo Bancoex para reinventarse y seguir pues las labores en estos dos años que llevamos de pandemia? Mira, más que Bancoex, yo tengo que aquí darle mérito a los exportadores venezolanos, a los empresarios venezolanos y a los emprendedores venezolanos. Porque en los meses que nosotros tenemos acá como gestión, que son ya 10 meses, nosotros hemos apoyado a muchos emprendimientos, no solamente financieramente, de hecho, principalmente de manera no financiera, porque también somos, como dije antes, agencia de promoción. Pero son ellos los que han llevado adelante la tarea de adaptarse y constantemente estarse reinventando ante los retos que supone operar en pandemia, operar con el coronavirus de manera internacional. ¿Qué hemos hecho nosotros? Tanto para adaptarnos a la pandemia como a las mal llamadas sanciones unilaterales que sufre la economía venezolana, reinventarnos también con un espíritu siempre de innovación. Por ejemplo, antes, por reglamento interno, Bancoex financiaba comprando las materias primas que necesitaban los exportadores, es decir, nosotros le pagábamos a los proveedores de los exportadores venezolanos.
Ahora nosotros hacemos el financiamiento directamente al exportador, de manera que él puede ir al mercado internacional sin que haya una institución nacional del Estado venezolano involucrada, fortaleciendo las relaciones B2B, las relaciones negocio-negocio que tienen los empresarios venezolanos con empresarios del exterior. Además de eso, como agencia de promoción, hemos tratado de tener un enfoque en las misiones comerciales y en las ferias internacionales en las que hemos participado, precisamente de ser un puente para las relaciones B2B, para las relaciones negocio-negocio. Y eso fue especialmente exitoso en México. De esa experiencia, todos los empresarios venezolanos vinieron con negocios, pactos y nuevas relaciones comerciales hechas en parte gracias a la iniciativa del Banco de Comercio Exterior. Te agrego, hay una empresa que particular, un sector, porque ellos fueron como gremio, cosa que me gusta mucho, que particularmente no concretaron exportación porque no tienen la permisología todavía en Venezuela para exportar. Fueron a dar a conocer el producto y estoy hablando del cocuy. El cocuy venezolano, gracias a esa misión comercial, hoy en día está en el Museo del Tequila en México, como un primo del tequila. Y por supuesto, empezando a tramitar los permisos necesarios para poder exportar, pero también para poder producir en cantidad suficiente para exportar. Otro ejemplo, con otro tipo de éxito distinto, puedo destacar la misión comercial que tuvimos en Rusia, en donde establecimos relación con el Eximbank de Rusia, con nuestros homólogos, con diferentes cámaras de comercio en Rusia, y pues relaciones que están empezando a dar frutos en materia comercial. A propósito de esto, BancoEx tiene planes, ¿cierto? ¿Cuáles son estos planes a corto plazo? Principalmente la reactivación financiera del banco, cosa que ya estamos ejecutando y logrando. Tengo que destacar que acabamos de liquidar los dos primeros créditos en más de 3 años y medio del Banco de Comercio Exterior. Entonces nos estamos reinventando el cómo trabajar, pero al mismo tiempo reactivando lo que ya existía en el banco. Gracias, Guillermo. De esta manera llegamos al final de esta primera cápsula informativa de datos BancoEx. La invitación a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, TikTok y LinkedIn, @BancoExBE, y en Facebook BancoEx únicamente. Nuestra página web www.bancoex.gov.be. Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando en una próxima oportunidad.